estamos comunicados con alguien que queríamos hablar hace unos días, que realmente es muy interesante escucharlo, que es Sergio Rodríguez Helfenstein, que es consultor y analista internacional venezolano, autor de muchos libros y publicaciones, muy interesante realmente. Sergio, acá en Radio Rebelde en Argentina, te saluda Nahuel, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Nahuel. Saludos a ti, a los compañeros de Radio Rebelde y a todas las hermanas y hermanos argentinos que nos escuchan. Muchas gracias, Sergio, igualmente. Acá, hace unos días, vimos una nota que te hicieron, muy interesante, en el portal de Canal Abierto. Y como título ya es muy llamativo realmente, y bueno, es para escucharte y analizar. Vos dijiste que el futuro presidente, el presidente electo Joe Biden, puede llegar a ser aún más peligroso que Donald Trump, ¿no? En un futuro hipotético, ¿no? Y analizando lo que podría ser, pero ¿podés contarnos un poco de eso? Sí, mira, Nahuel, hay que remontarse a los hechos pasados. Siempre la historia te enseña mucho. Por eso los grandes líderes de Occidente, de Estados Unidos y de Europa claman permanentemente porque olvidemos la historia. Incluso en algunos países hasta se han retirado los estudios de historia. Pero una historia que uno tiene que no tiene que olvidar que el verdadero partido imperialista en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Los grandes avances en materia de acercamiento para evitar la guerra, para llegar a acuerdos con la Unión Soviética y después con China durante la época del mundo bipolar, le hicieron los gobiernos republicanos. Y en el pasado más reciente, hay que decir que el premio Nobel de la Paz, Barack Obama, ha sido uno de los presidentes más guerreristas de la historia de Estados Unidos. Durante su gobierno de 8 años, Estados Unidos no dejó de estar en guerra ni un solo día. Y el vicepresidente de Obama era precisamente Joe Biden. Yo no tengo duda que es muy probable que internamente en Estados Unidos, en cuanto a la aplicación de políticas sociales, las propuestas de los demócratas en cuanto a los temas de salud, de inversión social, etcétera, sea mucho más avanzado que los republicanos. Pero en materia de política exterior, lo primero que hay que entender es que la política exterior de Estados Unidos es una política de Estado. Las decisiones se toman en el Congreso y generalmente son decisiones de carácter bipartidista y en muchos casos decididas por unanimidad. Entonces no hay grandes diferencias. Lo único que va a variar con Biden es la forma. Y en ese sentido es que yo decía que era mucho más peligroso, porque hay que decir la verdad, a pesar de la retórica guerrerista de Trump, lo cierto es que Trump no desató ninguna guerra y su idea era regresar a los ejércitos de Estados Unidos que están diseminados por el mundo al país. Por supuesto, lo hacía por un criterio económico, no lo hacía por un criterio de solidaridad ni de acercarse a la paz, sino que él como empresario se daba cuenta que Estados Unidos está pasando por una crisis económica muy profunda y que la carga de mantener ese contingente militar en el exterior es una carga muy fuerte, y en la lógica de él decía que si se le daba seguridad a todos sus aliados, porque sus aliados como Arabia Saudita, como Alemania, como Europa, como Corea, como Japón, no le pagaban a Estados Unidos por hacer un trabajo. Pero lo cierto es que trató de regresar a los ejércitos a Estados Unidos. Y el complejo militar industrial, que es el que verdaderamente manda, no lo dejó. Biden, entonces,
si bien es cierto, hay una retórica y una práctica mucho más agresiva, sí. Es cierto que se tomaron medidas en algunos casos que retrotraían políticas aprobadas por Obama, como en relación a Irán o a Cuba. Por ejemplo, en el caso de Venezuela eso no tiene ninguna lógica, porque quien aprobó la declaración de Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que ha sido el instrumento que se ha utilizado para la agresión más brutal contra Venezuela, fue durante el gobierno del presidente Obama, y fue redactada por el equipo del presidente Biden, del vicepresidente Biden. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, que el canciller que acaba de nombrar el presidente Biden es un conocido multilateralista, y es muy probable que él recurra a hacer lo mismo que ha hecho Trump, pero sin un discurso brutal, sino que recurriendo a las instituciones. ¿Qué quiero decir eso? Que va a tratar de alinear a la OTAN, a la Unión Europea, a la Organización Mundial de Comercio, incluso a la Organización Mundial de la Salud, a la OEA, a las Naciones Unidas. Lo va a tratar de orientar en función del cumplimiento de los objetivos de política exterior de Estados Unidos. Entonces, cuando te tratan de agredir brutalmente, tú como que te preparas mejor, pero cuando te agreden en silencio, agazapado, enmascarado, oculto y con un lenguaje además agradable, es mucho más difícil de percibir y es mucho más difícil de enfrentarlo, porque hacia esa política se atraen a casi todo el sector, incluso de una derecha nacionalista, del centro, e incluso a sectores de izquierda, que hoy uno los ve, incluso algunos, ignominiosamente celebrando la victoria de Biden como si fuera una victoria propia. Yo no digo que no hay que celebrar la derrota de Trump, pero de ahí a celebrar la victoria de Biden hay una distancia muy grande. Ese es un poco, sí, sí. En pocas palabras, el sentido de lo que dije. Pero nos quedó clarísimo. Se puede también, todo lo que recuerdo cuando Trump iba a ser presidente, en la campaña, después cuando fue presidente electo, el miedo que había, ¿no? Por su retórica realmente. Había un miedo en Latinoamérica, en Europa, en el mundo, casi que había un miedo también en el propio Estados Unidos, los migrantes en Estados Unidos. Después, como claro, se fue desinflando todo lo que decía en la campaña, y por ejemplo hasta lo que más dijo, que era el muro tan famoso con México y lo duro que iba a ser en la frontera, hasta eso se fue desinflando, ¿no? Claro, lo que pasa es que 4 años no le bastaron al sistema de Estados Unidos para digerir a Trump, porque Trump no había sido ni siquiera presidente de una junta de vecinos. O sea, Trump, la experiencia política de Trump era cero. Entonces, el personaje mediático, sí. Claro, un personaje mediático de la farándula, un empresario de dudosa reputación, propio del capitalismo estadounidense, que este tipo de personajes con un poco de televisión logran emerger. Nadie escarba mucho en sus finanzas hasta que estalle un escándalo. Pero si no estalla ningún escándalo, a nadie le preocupa cómo surgió su dinero y cuáles son los fundamentos éticos, que no lo hay. Yo creo que no hay ningún fundamento ético que justifique ser millonario, pero en el capitalismo estadounidense eso es absolutamente normal. Pero lo cierto es que el sistema se vio obligado a traer a Trump, porque efectivamente Estados Unidos, no desde la crisis del 2008, Estados Unidos se sujeta a una situación económica complicada desde los años 80 del siglo pasado, cuando utilizando la globalización
y tratando de maximizar ganancias, retiraron todo su aparato industrial, que hizo Estados Unidos un país grande, y por eso Trump decía volver a hacer Estados Unidos grande de nuevo. Porque entonces hoy se vive la paradoja de que, por ejemplo, el Ford, el Chevrolet, no sé, los pantalones, los blue jeans, etcétera, productos típicamente norteamericanos, estadounidenses, son productos de importación, no son productos de exportación. ¿Por qué? Porque retiraron su industria y la colocaron en lugares donde la mano de obra era más barata, con el objetivo de incrementar el lucro. Entonces Trump percibe que hay que la sociedad está de clase media blanca norteamericana, hay un descontento con respecto a eso, y él logra captar ese sentimiento, y es lo que lo lleva a la presidencia. Y el sistema lo acepta porque se dan cuenta que la política ha fracasado, y tratan de que un empresario le saque los pies del barro, como se dice popularmente, nunca lograron captar. En 4 años no fueron capaces de captar en qué lío se estaban metiendo, y definitivamente decidieron que 4 años más no era posible, porque se le estaban generando problemas muy 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 graves, que hicieron explosión con el manejo de la pandemia. Entonces yo creo que acuérdate que hasta marzo, abril de este año, perdón, del año pasado, todavía Trump era claro vencedor en las encuestas, claro vencedor en las encuestas. La pandemia y el manejo terrible de la economía fue lo que lo llevó a perder las elecciones. Pero entonces en esa incapacidad de entender al personaje, en el sentido de que la lógica de Trump era una lógica absolutamente empresarial, no era una lógica política. A Trump le podían decir: mire, presidente, nosotros necesitamos tener un ejército de 30.000 hombres en Japón. Y dice: ¿y cuánto nos paga Japón? No nos paga nada. Pero ¿cómo? Si esa es la tercera economía del mundo, ellos tienen dinero, que paguen. Nosotros no tengo ningún problema en que tengamos un ejército ahí para protegerlo, pero que paguen. ¿Por qué lo tenemos que tener ahí? Bueno, presidente, es que ellos nos ayudan a tener controlado a China. Bueno, para mí, ¿qué me importa tener controlado a China? Si hay que, ok, tengamos controlado a China, pero que paguen. Entonces, esa lógica empresarial, en función que se aplicaba en la política exterior, se aplicaba en la política militar, y que él veía que los números le dan en rojo, intentó la guerra comercial con China para tratar de revertir los números rojos y falló. Y entonces empezaron a descubrir que China no solamente era productor de juguetes baratos, sino que producía alta tecnología, y que esa alta tecnología ya no se producía en Estados Unidos. Más allá de la retórica de Trump, que en un primer momento creyeron que la podían manejar, en algún momento se les fue de las manos. Ya no lo pudieron manejar, y entonces se veían enfrentados a tener que debatir en el Congreso sobre esa locura del muro en México y otras locuras más, como por ejemplo ponerle impuestos altos al vino francés o a los vehículos alemanes. Entonces ya no era solamente una confrontación con el enemigo, sino que era una confrontación con los propios aliados. E internamente, toda la reducción de los recursos, por ejemplo, para los temas de salud, para el tema ambiental, todo eso fue generando que ese cáncer que corroe a la sociedad estadounidense se fuera extendiendo, y ocurrieran estas grandes manifestaciones que ocurrieron durante el año, y que en perspectiva de no contenerse, de no controlarse, sobre todo cuando hay un sector de llamémoslo de la izquierda, el Partido Demócrata, y sobre todo un sector juvenil que se está preparando para ascender y para tomar el poder en 20 o 30 años más.
Entonces, eso hay que contenerlo. Pensaron contenerlo con Trump y fracasaron. Y ahora están buscando una alternativa en el que Biden es solamente una transición. El verdadero proyecto es el proyecto Kamala Harris. Porque Kamala Harris es negra, es mujer y es descendiente de inmigrantes. Entonces cumple tres factores que son expresión, la expresión más alta del sueño americano. Biden o se va a morir o va a ser declarado demente, senil, muy poco. A lo mejor termina su primer mandato, incluso, tal vez. Pero ya hay un relevo de largo plazo que se llama Kamala Harris. Ese es el verdadero proyecto demócrata y el verdadero proyecto del expresidente Obama, que es el dueño del Partido Demócrata. Ahí estamos con unos problemas ahí en el audio. Perfecto. Sergio, la verdad que sos muy claro. Me quedé con un tema de todos los que nos propusiste. Vos pensás que básicamente venía ganando Donald Trump y fue sin duda el desastre que hizo en la pandemia lo que al final hizo que no tenga la reelección. Absolutamente. Revisa los números, por ejemplo, de marzo, sí. Revisa los números de abril y te vas a dar cuenta que todas las encuestas lo daban ganador y ganador fácil. Eso se comienza a revertir en mayo. Si tú revisas los números, te vas a dar cuenta. Eso se comienza a revertir en mayo cuando la pandemia llega a Estados Unidos. La pandemia llega a Estados Unidos como en marzo, pero ya en mayo está totalmente arraigada. Y en junio ya las encuestas dan ganador a Biden abiertamente, en junio. Pero eso también te muestra cómo la política es difícil hacer vaticinios de mediano y largo plazo. Nadie sabía que iba a ocurrir la pandemia y nadie sabía que en Estados Unidos se le iba a dar un manejo tan desastroso a la pandemia, teniendo todos los instrumentos. O sea, Trump pudo utilizar la pandemia para proyectarse aún más y no lo hizo. La subestimó, la trató mal, y ahí comenzó el cambio. El cambio comenzó en mayo o junio, en un país con una opinión pública, con una ciudadanía muy fácilmente manejable a través de la televisión, de las redes. El nivel de reflexión política de la sociedad estadounidense es muy bajo. Los niveles de estupidización a los que lo tienen sometido Hollywood y la televisión y las redes es un nivel tan alto, de manera que son muy fácilmente manipulables, como se demostró en este caso. Sergio, te vamos agradeciendo mucho. Sergio Helfer, con quien estamos hablando. Con Venezuela, para el futuro, ¿qué avisorás? ¿Cómo puede ser la relación? Imagino, obviamente, que mala con lo que nos dijiste, ¿no? De esto de con otras formas, pero más complicado, ¿no? ¿Aló? Sí, ¿ahí me escuchás? Sergio. Sí, se fue durante unos segundos. Ahora te escucho de nuevo. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Ahí está, perdóname. No, con Venezuela te preguntaba. Con Venezuela, ¿cómo avisorás la relación a futuro? Imagino que muy parecido a lo que dijiste de que con otras formas, pero igual muy complicado. La relación en términos, aquí el imperialismo no ha cambiado, la voluntad agresiva, intervencionista, imperialista no ha cambiado nada, absolutamente nada, todo lo contrario. Aquí lo que va a haber un cambio de forma. En Venezuela tenemos que seguir resistiendo y tener la capacidad de adaptarnos a las nuevas formas, que tal vez ya no escucharemos esa frase que se hizo tan famosa de todas las opciones están sobre la mesa,
sino que se van a utilizar, van a seguir las sanciones, tal vez las sanciones sean más precisas, se va a tratar de atraer a los actores multilaterales, a la ONU, se va, y a otras organizaciones, se va a tratar de romper el vínculo de Venezuela con Rusia, con China, con Irán, con Turquía, con Cuba, que son los grandes aliados de Venezuela en este momento, y se va a tratar de hacer a través de las instituciones internacionales, recurriendo al manido tema de la violación de los derechos humanos, de la ayuda humanitaria, y todas esas armas subterráneas que Estados Unidos ha inventado para todo el mundo, pero menos para ellos. O sea, ellos violan los derechos humanos, pero hay que respetarlos en el mundo. Ellos atentan contra la democracia y no pasa nada. Entonces, ellos vulneran la libertad de prensa, pero todo el mundo tiene que respetarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la mentira capitalista del sistema de democracia representativa, que es la mentira más arraigada y que más tiempo ha durado en la historia de la humanidad, nos las van a aplicar con suma delicadeza. Seguramente se va a quitar la opción de una agresión militar, o sea, se va a quitar la posibilidad de una agresión militar como opción para Venezuela, pero se va a recurrir a los instrumentos multilaterales. Eso podría incluso significar la salida de Almagro de la OEA, para tener una OEA que ya está prácticamente dividida. No, la OEA, hay un grupo de países que ya prácticamente no participa. Almagro está muy desprestigiado. Entonces, en función de la política de Biden de utilizar los instrumentos multilaterales, seguramente alguna cosa pondrán en la harán pública alguna cosita que le tienen guardada a Almagro, que hay muchas cositas guardadas, en fin. Y bueno, tratar de incidir mucho más en las Naciones Unidas, seguir insistiendo en, a través de la señora Bachelet, la Comisión de Derechos Humanos, como alta comisionada de los derechos humanos en la ONU. O sea, van a tratar de utilizar el Parlamento Europeo, todos esos mecanismos que Estados Unidos maneja, como son la OEA, el Parlamento Europeo y todas esas instancias que se subordinan a Estados Unidos, las va a tratar de poner en una sola línea en función de mantener, seguir agrediendo a Venezuela, pero a través de formas distintas. Sergio, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Hola Tomás, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Quería preguntarte cómo ves el futuro de lo que se denomina Laufer o algunos denominan como Plan Atlanta de Estados Unidos sobre Latinoamérica y estos procesos judiciales que se ven en muchos países contra los líderes populares. Mira, uno tiene que entender, cuando uno revisa la historia de 250 años de Estados Unidos, tú te podrás dar cuenta, y en particular vamos a referirnos a la relación con América Latina y el Caribe, tú te das cuenta que a través de la historia Estados Unidos tiene una carpeta de instrumentos, ¿no? Desde el asesinato de presidentes como Allende, como en Ecuador, también no recuerdo el presidente que fue asesinado, creo que se llamó Rondón, como el general Torrijos, o sea, hasta los golpes de Estado, como en Uruguay, como en Argentina, como en Brasil, como en Chile, hasta la intervención militar directa, como en República Dominicana, como en Nicaragua, como en Haití, como en Cuba, hasta la intervención de las constituciones, como fue en Cuba y en Panamá, el bloqueo de los puertos, como fue en Nicaragua, la intervención de los bancos centrales, como fue en Dominicana, en Haití, en fin, hasta que creó la OEA, y entonces muchas de esas políticas se empezaron a hacer a través de la OEA, como el bloqueo a Cuba, etcétera. O sea, en ese proceso de mejorar, entre comillas, su actitud intervencionista, inventó la OEA
en el año 48, y el año anterior había intentado el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces, con eso tenía el instrumento militar. Ojo, primero se crea el instrumento militar, el TIAR en el 47, y después el instrumento político, que es la OEA, en el 48. O sea, Estados Unidos tiene una cartera, ha tenido a través de la historia una cartera de instrumentos de agresión, que van desde los más sutiles y sofisticados, como el trabajo de la CIA, el trabajo subterráneo de la CIA, etcétera, hasta los más descarados, como han sido las intervenciones militares directas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, también hay otro instrumento que ha sido el secuestro del presidente, como el caso del presidente Aristide en México, en Haití, que lo agarraron y se lo llevaron, o el caso del presidente Zelaya en Honduras, que también lo secuestraron y se lo llevaron. Entonces, si uno quiere enfrentar a partir de una posición política, ideológica, de defensa de la soberanía, con un criterio nacional, con un criterio latinoamericanista, de integración, de entender que solo la integración va a poder permitir que América Latina tenga un espacio en el mundo del futuro, que ningún país, ni siquiera Brasil, que es la duodécima economía del mundo, puede ir solo al mundo si no va en medio de un bloque. Entonces, entre todos esos instrumentos, y disculpa la introducción tan larga, tal vez innecesaria, está el loafer, que es un instrumento nuevo. Ahora, el loafer necesita actores internos, de actores, necesita jueces, un sistema judicial leal a Estados Unidos y no a su país, y ha llenado un espacio que le permitió a Estados Unidos, en un momento de auge de gobiernos progresistas, apartar del poder a Lula, atacar a Cristina y hacerla a un lado. Todavía está preso el vicepresidente Amado Udú, obligar a que Correa no pueda participar en las elecciones y hacerlo vivir en el exilio, derrocar a Evo Morales y enviarlo también al exilio por un año. En fin, es un instrumento novedoso, y repito, yo creo que en relación con lo que dije en la primera pregunta que me hicieron, yo creo que Biden va a poder utilizar este instrumento en la medida que lo encasille, a ver, dicho en palabras concretas, en la medida en que sea legal, entre comillas. Es decir, yo creo que algunas de las cosas que están pasando en América Latina en los últimos 2-3 años está haciendo que los pueblos comiencen a despertar nuevamente, y ese tipo de cosas son poco digeribles, y hace que las oligarquías vayan perdiendo capacidad de dominación. Entonces, yo creo que Biden lo que va a hacer es seguir apoyándolo, por supuesto, todo ese tipo de acciones, pero encuadrándola en los marcos de la ley. O sea, no hacerlo tan descaradamente ilegal como lo que pasó con Lula, o lo que pasa con Correa, o lo que pasó en el golpe de Estado en Bolivia, sino que tratar de darle mayor credibilidad a través de la institucionalidad internacional. O sea, creo que va a utilizar instrumentos como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas esas cosas que han inventado para seguir dominando el mundo, las van a tratar de utilizar para darle peso, ya no político, sino que darle peso jurídico a este tipo de medidas que han estado tomando. Y Sergio, te quería preguntar también sobre el libro Imperialismo Pandémico que hiciste junto a Jorge Elbaum, para que nos comentes un poco de por dónde va ese análisis también del libro, y para que los oyentes no conozcan de que existe este material y que pueden acceder a él. Sí, mira, hace en diciembre del año 19, estando en Buenos Aires, Jorge me invitó a su apartamento a comer unas empanadas. También estaba José Campagnoli, para conversar.
Y ahí en la conversación nos dimos cuenta que desde perspectivas académicas distintas, desde lógicas de análisis distintas, porque tenemos una formación distinta en términos académicos, pero también en términos políticos, hacíamos análisis sobre el mismo fenómeno, encarándolo desde perspectivas distintas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no complementamos? Porque, por ejemplo, Jorge pone mucho más el énfasis que yo en lo económico, yo pongo más el énfasis en lo político y en lo internacional. Jorge tiene un mucho mejor manejo que yo de lo jurídico. Entonces, la idea fue complementar el análisis de lo que está ocurriendo en el mundo y la influencia que eso estaba teniendo en los procesos que se estaban viviendo en nuestros países. Acuérdate, diciembre de 2019, había ocurrido en ese momento, ya había ocurrido la primera vuelta en Argentina, y la segunda vuelta creo que fue el 10 de diciembre, parece, no recuerdo bien. Mi visita a Buenos Aires fue unos días antes de la segunda vuelta de las elecciones que ganó el presidente Alberto Fernández. Entonces, para Argentina todo un dilema frente a qué podría ocurrir con esa gran carga que dejó Macri de deuda externa, el incremento de la pobreza, el robo descarado de los bienes públicos, etcétera, etcétera. Y en Venezuela todavía estaba Guaidó, digamos, en plenitud en los medios de comunicación internacional, y digo los medios de comunicación internacional porque en Venezuela nunca hubo riesgo, a pesar de lo que se transmitía en el exterior, aquí nunca hubo riesgo de alterar la estabilidad política del país y el control del Estado por parte del presidente Maduro. Pero en el exterior se mostraba como que bueno, el gobierno de Venezuela iba a caer en los próximos días. Entonces, en ese contexto nos propusimos a unir esfuerzos y hacer ese libro. Y en eso estábamos cuando llegó la pandemia. No sabíamos que iba a haber pandemia. En ese momento ni siquiera había comenzado en China. Yo estoy hablando de los primeros días de diciembre. Tiene que haber sido... No, mentira. Fue en los últimos días de noviembre. Y lo que tratamos, entonces tuvimos que hacer un viraje rápido para entender lo que había comenzado a ocurrir, porque la pandemia puso en el centro del tema político una de las cosas que Jorge y yo concluíamos, que el año 20 iba a ser un año marcado fundamentalmente por la elección en Estados Unidos. Hablamos en términos internacionales. Y efectivamente así fue, la elección de Estados Unidos marcó el año 20, pero se agregaba este nuevo factor, y entonces lo que tratamos fue de relacionar un tema con el otro, o sea, qué iba a pasar en Estados Unidos, cómo iba a influir en Estados Unidos, cómo influir los hechos en Estados Unidos en el contexto internacional, en el contexto global, pero sobre todo en el contexto latinoamericano. El último capítulo es precisamente sobre eso. Y ese es el sentido del libro. A través de una serie de artículos, tanto de Jorge como mío, hicimos una selección de artículos para tratar de, en términos didácticos, en términos formativos, que es lo que le interesa tanto a él como a mí, poder entregar algunos puntos de vista, algunos elementos de análisis para estudiar qué significaba la acción del imperialismo en términos de pandemia, porque finalmente la pandemia es expresión también en todas sus manifestaciones, es expresión también de la crisis del capitalismo y de la incapacidad del capitalismo de preocuparse por la salud de los pueblos, preocuparse por la vida, y finalmente estamos hablando del derecho más importante consagrado en la Carta de las Naciones Unidas para los ciudadanos del planeta, que es el derecho a la vida. Bueno, el capitalismo no se preocupa por salvaguardar ese derecho universal de los seres humanos. Y entonces queríamos un poco exponer cómo se iba manifestando
cómo se está manifestando la incapacidad de Estados Unidos y en general de Occidente de enfrentar esta nueva situación en momentos en que el sistema imperialista en Estados Unidos enfrentaba ya antes una crisis que en su momento más reciente tuvo su inicio en el año 2008 y de que todavía no se ha podido reponer. Entonces invitamos a nuestros oyentes a acceder al material, realmente al libro Imperialismo Pandémico, de acá nuestro compatriota Jorge Elban y con quien estamos hablando Sergio Rodríguez Helfenstein. Y Sergio, te agradecemos mucho estos minutos que nos ayudaste a pensar y a reflexionar sobre Estados Unidos y el mundo. No, todo lo contrario, es un deber. Muchas gracias por darme la oportunidad de intercambiar con las hermanas y los hermanos argentinos. Para mí siempre es muy placentero conversar con ustedes, y estoy a la orden cuando lo necesiten, cuando crean que yo puedo ayudar en algo, ser útil en algo, cuenten conmigo siempre y variablemente.